No entiendo. ¿Qué hacemos en un gueto de vampiros por la noche? Ten paciencia. Espera y verás. ¡Corre! ¡Corre! La hemos estado observando. Un vampiro no puede prestarnos ningún servicio. Estamos perdiendo el tiempo. No es un vampiro. Es una medio vampiro. Menos debilidades, aunque debe alimentarse. Ha escogido un lugar peligroso para buscar alimento. Está de caza. Busca a su padre. La Princeton Society la necesita. Le haremos llegar una invitación. Es hora de marcharnos. ¿Dónde está Zorra? Vamos. Vamos dentro, cerrada. Y las ventanas también. Esperemos que no hayan atrancado la puerta por dentro. Está bloqueada por el otro lado, pero parece que hay un punto débil en el muro. ¿Tendría la amabilidad de abrirnos paso, señorita Rain? Me gustaría echar un vistazo. Abajo con ella, Rain. Buena chica. Mira. ¿Cómo mola? ¿Satisfecha? No está mal. ¡Shh! Ahí hay uno.
Usa la percepción del aura para verlo en la oscuridad. Es una presa fácil. Menudo banquete. Fíjate cómo brilla su aura. Ni se imagina que estamos aquí. No está ni herido ni asustado. Todavía. Este es tuyo. Mátalo o dale un mordisco. Buena chica. ¿Y ahora? Dímelo tú. Usa la percepción del aura. Aquí ya no hacemos nada. Vamos a la iglesia. Chupa sangres de mierda. No hables mal de la familia. Deberían pensar un poco. Gracias por traerme. Me encanta el agua. Solo eres medio vampiro. El agua te escocerá, pero no te matará. También escuece meterme un dedo en el ojo y no por eso tengo que hacerlo. No hay tiempo para tonterías. No te pases de lista. Simplemente confío en mis posibilidades. ¿Y yo? Pero es tu primera misión para la Brimstone Society. Así que todo se hará según el plan. ¿Qué sabemos? A ver, según los periódicos, los habitantes de Morton, Luisiana, se están convirtiendo en monstruos y los llaman mutantes. Los médicos creen que se trata de una enfermedad, así que han declarado la zona en cuarentena. Me llenas de orgullo. Hay cantidad de masas biológicas conocidas en el pueblo. Según parece, son las portadoras de la afección. Ahí empieza tu parte. Destruye las fuentes de la infección. Y a todos los lugareños enfermos que puedas. La enfermedad no puede salir del pueblo. Un tratamiento radical, ¿no? Les harás un favor. En los estadios finales, el cerebro se licúa y se desparrama por la nariz y las orejas. Hace un frío de tres pares. Una de las masas biológicas apareció al final de esta carretera, en un cementerio próximo a la iglesia. Nos veremos allí. ¿Qué es ese montón que está junto al poste de teléfonos? ¿Qué es? ¿Es o era humano? Podrían ser los restos que quedan tras la enfermedad. Pero hay algo extraño. Vamos dentro. ¿Alguien trató de defenderse por aquí? Coge armas si quieres. Suerte que los objetos sagrados no nos afectan tanto como a otros vampiros. Deberías estar lista. Voy a hojear estos documentos. A lo mejor pone algo sobre brotes anteriores de la enfermedad. No te muevas, mamonazo. El muro se extiende por todo el pueblo. Unos 10 metros de altura. Ya.
Por lo que entendí, incluso los pobladores franceses temían algo de estos pantanos. ¿Qué iban a temer? ¿Qué es esto? Después de nuestro año maldito, en 1873 se puso la primera piedra de la gran muralla de la fortaleza. Con la colocación de esta placa en el año 1888 de nuestro señor, concluye la obra. Que esta muralla de la fortaleza, con la gracia de Dios, nos proteja del mal por los siglos de los siglos. Parece que construyeron la muralla para nada. Veré qué más puedo sacar de los libros. Deshazte de las biomasas. La primera está en el cementerio. Nos reuniremos después. ¿Pero qué? ¿Eso es la biomasa? La biomasa. ¿Es un nido? Bien. Vaya unos bichos raros, ¿eh? Raro. No es la primera palabra que me viene a la cabeza. ¿Qué son? No sé, pero parece que transmiten una enfermedad que ocasiona mutaciones en los humanos. ¿Los mutantes? Sí. ¿Y te acuerdas de esos montones asquerosos que vimos por todas partes? ¿Qué pasa con ellos? Humanos, lo que queda de ellos. Las criaturas aracnoides regurgitan lo que comen. Raro, describe esto muy pobremente. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Abre! ¿Se han ido las Maraisrek? ¿Si se ha ido qué? Maraisrek, monstruo del pantano. Así lo llaman los criollos. ¿Se han ido? Sí, abre ya la puerta. ¡Mon Dieu! ¡Le diable! Bonita bienvenida para el equipo de rescate. ¿Quién eres? Me llamo Jean Sigmund. Soy el sepulturero. ¿Qué ha pasado? No sé. Me escondí cuando esas... cuando las cosas vinieron. No pueden entrar sin los agujeros. Jean, no te muevas. Está claro que este sitio es seguro. Traeremos aquí a los supervivientes. ¿No nos vamos? Todavía no. Aquí estarás a salvo durante un rato más. Bien, bien. Que vengan al mausoleo de la familia Termin que esperamos. Si te encuentras a alguien sano y salvo, mándalo aquí. Pero no te olvides de los nidos. Parece que construyeron la muralla para nada. Igual sí. O igual esta vez las cosas se han puesto peor. Estas criaturas son como los insectos. Parece que reaparecen cada 30 años. Casi se me olvida. Tengo algo para ti. Es más o menos un arpón. Ayuda a la hora de alimentarse y tiene un buen alcance. Gracias. Yo defenderé el mausoleo. Tú encárgate de los nidos. He improvisado un mapa aproximado de los lugares. Los informes no eran exactos, así que tendrás que rastrear la zona a conciencia. En cuanto vuelvas, pasaremos al otro lado de la muralla. Los bichos esos tienen que haber salido de alguna parte. ¿Necesitas ayuda? Usa la visión del aura. Te guiará a la zona correcta. Fíjate en el aura brillante. En el peor de los casos, te llevará cerca. Revisa todos los edificios. Mira en todas las habitaciones y en todos los pisos. Tienes que encontrar los nidos. Marasa, zorra. ¿Cómo la coja se traga la magia? ¿Quién? Marasa, se cree Marie Lebu, la sacerdotisa vudú. ¿Y ella? Se lió con el viejo alemán que vino. Se fue al cementerio de Vargas e hizo magia negra. ¿Todo esto es culpa de ella? Uy, ella y el alemán, hombre terrible, mal. Dice ella que va allí a sacar a madre del submundo. Será una tía atractiva. Tú vete al mausoleo de la familia Termin.
Es el único sitio seguro del pueblo. Sí. ¡No me mates, por favor! Ve al mausoleo de la familia Termain. Allí estarás a salvo. Lo que quieras, pero no me mates. Merci. Mucho ojo con el juguete. ¿Y a quién llama? Excusez-moi. Yo no quería decir... Olvídelo. Váyase al mausoleo de la familia Termain. Allí estará a salvo. Mejor no. Aquí estoy bien, ¿no ve? Tengo muchas armas y... Es cuestión de tiempo que esos monstruos entren aquí. Yo lo he hecho. ¿Y cuando se le acabe la munición, qué? Bien, eso puede ser, pero... Coja la escopeta y lárguese. El sepulturero ya está allí. En estos momentos es el sitio más seguro. ¿El sepulturero? ¿Quién está vivo? ¿Mi cuñado? Vale, ya voy. Disculpe mis modales. Adiós, mademoiselle. Quieto ahí, señor. El... alguacil Goran, cher. Alguacil Goran, vale. ¿Qué tal si abre aquí? Ah, oui, bien sûr. Claro, perdón. Sí, vale. Me voy. Hasta luego, Muncher. Gracias por la pista. Está agotada. Necesito una nueva. Tranquila, mon petit. ¿Quién eres? Da igual. Vete al mausoleo de la familia Termain, pero ya. ¡Papi! Venga. Una batería. Increíble. Es que no queda suelo seco. Ese era el último. Es hora de volver al cementerio y ver a mí.
No queda nadie. Mierda. Ya va siendo hora de acabar con esto. Les voy a arrancar las patas a esos cabrones de una en una. Mira quién anda de paseo. Venga, llévame hasta el nido. Fin del viaje. ¿Y si...? Madre mía, ¿qué es eso? Solo hay una forma de averiguarlo. Es enorme. ¿Pero qué coño? ¿Un ritual vudú para despertar a la madre del submundo? O la señora fuma, o bien alguien ha estado aquí. ¿Hola? Vuélvete a dormir. ¿Te ha sentado mal la comida? ¿Costillas brillantes? Creo que tienes lo que ando buscando. Podría decirse que soy un coleccionista. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No es nada personal, pero disfrutaré como un niño.